Ismael de pequeño siempre me decía que él iba a aprender un oficio antes de coger la música, pero que iba a ser cantante, le gustaba mucho, pero que iba a aprender un oficio antes. Entonces, pues él cogía latitas de pintura, les daba golpes, las ponía, que le sacaba cualquier tono, pero yo no sé cómo era que ese muchacho tenía ese oído. Entonces hacía las maracas de potecitos de leche águila pequeño, los guayos y los tenedores no se me paraban, ese era el guícharo. Cuando Ismael salió de la escuela elemental, se graduó de sexto grado, fue a cursar su estudio en la escuela Labra, la escuela intermedia. Entonces ahí fue que conoció a Rafael Cortijo y se hicieron muy amigos. Ellos dos tuvieron una amistad bien grande. Entonces formaban Rumbones en la 21, ellos tendrían para ese entonces como 11 o 12 años. Cortijo e Ismael fueron individuos que se guiaron en ese ambiente. Ellos fueron en la 21, discípulos de gente como Marcial Reyes, que era sastre en ese tiempo, que es el gran plenero y gran repicador. Y estaba el maestro Bobó, que Bobó era el que tocaba la bomba en la 21 y que fue el maestro de Cortijo. Ellos dos siempre estaban juntos con esa gente, ¿no? Y acá también en La Calma se tocaba plena bastante. Cualquier persona mayor, adulto, salía cantando una plena y seguía, o una bomba, salía alguien haciéndole coro, seguida aparecían los potes o las congas y pues ellos se criaron en eso. Fíjate, había una cosa que decía: allá viene el ahuico con 6 cilindros y más atrás la le va moliendo vidrio. Esa era una plena. Entonces decía: también viene el ahuico con 4 ruedas y más atrás la le que es pura candela. A que no le das, a que no, a que no le das, a que no, a que no le das charlatán a la pobre Lola. Anoche en el baile ya. En el 1954 fue que comenzó la Orquesta Panamericana. Cuando comenzamos, pues teníamos la necesidad de un cantante del género movido. Y a través de Manolín Mena, que era nuestro cantante regular, conocimos a Ismael Rivera, que en esa época estaba cantando en un grupo que tenía Mirta Silva en la WAC. Inmediatamente nos dimos cuenta del enorme potencial que había en ese muchacho, que en esa época era casi un adolescente. Vino a la orquesta e inmediatamente empezamos a pensar que una grabación en el género que él más cultivaba, que era la plena, hubiera sido exitosa. Desde que Felipe Rodríguez pegó la última copa no se había oído una cosa tan grande, ¿entiendes? Como cuando mi hermano pegó el charlatán. Es una cosa bien apoteósica, yo lo encontré hasta más grande, imagínate, porque es algo que me llega a mi corazón. Fue realmente el primer gran éxito de Ismael y de la Panamericana en el campo de las grabaciones. Eso fue una cosa tan y tan grande que fue como un cambio bien radical en la vida de uno, pero en el mismo barrio, ¿viste? Y donde cada vez que tú prendías el radio era el charlatán. Ibas en casa del vecino y estaban tocando el charlatán. Prendía la Taberna India y era el charlatán, ¿entiendes? Se escuchó fuera de Puerto Rico, o sea, tengo conocimiento de eso, y se vendió mucho en Nueva York y en Chicago y en las colonias puertorriqueñas de Estados Unidos. Ya ahí empezó a ganar más dinero. Pues entonces nosotros vivíamos en la esquina de La Calma, una casita de madera bastante deteriorada. Entonces enseguida pues nos compró esta casa que estamos viviendo ahora, que la está viviendo mi mamá. Y ya como él era albañil, pues él mismo le cambió la fachada. Me dio pena que se fuera de la Panamericana, pero cuando empecé a escucharlo con Cortijo, que vi, que, o sea, lo sentí con más gusto, más aplomo, más pegajoso. Eso pues me agradó muchísimo más, y entonces estaban en lo que en sí a él le gustaba y tocándoselo como él lo quería, que era la bomba y la plena, con aquel maestro, ¿entiendes? ¡Quietongo, mis paneles! Que los que traigo es jamón del Cairo, nada menos que Rafael Cortijo y su combo con Ismael Rivera. Yo,
papá lo trajo a la Panamericana, de la Panamericana a su combo, a cantar. Porque las voces que tenía Rafael en ese tiempo no proyectaban tanto como Ismael en lo relativo a ser clarines como sonero. Voces fuertes, definitivas, buenos inspiradores. Rafael no tenía eso en el conjunto. Vino Ismael a cantar con nosotros, con Cortijo, para un viaje para ir a Nueva York. Y precisamente era el primer viaje que íbamos a hacer. Y cuando llegamos allá al Palladium, a tocar en el Palladium Ballroom en Nueva York, rápido tuvimos una aceptación tremenda allí, en el Hotel Puerto Rico también. El grupo con Ismael rápido cogió mucha publicidad. Y fue, y rápido nos mandaron a hacer un LP, otro LP más, el segundo LP. Y lo hicimos y tuvo muchas ventas también. Y de ahí en adelante, pues, todos los discos que hacía Cortijo tenían éxito. Nosotros teníamos la ventaja de tenerlo todas las semanas en aquel legendario programa La Taberna India, donde yo tenía la oportunidad de trabajar junto a ellos en el personaje de Reguerete. Muchos de los dichos y frases que Reguerete decía en la taberna, pues me las traía el mismo Ismael. Bueno, ¿y qué pasa? Yo soy de los Wilson, Wilson, Willie May, Fifty Four, con American Divinity. Hacer un arreglo semanal para el combo, porque resulta que teníamos que grabar dos LP anuales, y cada vez que había que escribir un número, pues Ismael, por ejemplo, tenía un número que lo conocía por allá, que alguien se lo enseñaba y le gustaba el número de Ismael. Ismael pues le avisaba a Rafa, mira este número, así, 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 vamos a meterlo en el grupo. Como Ismael era bien rítmico y Rafael también, y yo también tenía mi partecita también, pues cada uno aportaba una idea rítmica en alguna parte donde había que hacer una frase. Así que estábamos los tres ahí, que era como una rueda, que los tres aprobábamos, eso quedaba sellado ahí bien chévere. Cuando Ismael quería algo nuevo para el mediodía, que era las 11:15, él me decía, vieja, yo quería algo nuevo para hoy. ¿Tú me podrías escribir algo? Y yo, sí. Pues si tú te lo grabas, chúpate el bombón de canela, yo sé que te va a gustar, que chúpate el bombón de canela, que se te pone a vacilar. Después te me va a la playa, te me da un baño de mar. Cuando salgas de ese baño, a Suki te encontrarás, verás. A veces tenía que ir donde aquel Henry Arana, a veces tenía que ir a la casa de Pedro Flores a buscar música. Y yo sabía la casa donde vivían cada uno, y yo iba allá. Y pues ellos me traían, yo decía, mira, necesito un número o dos para el grupo. Y ellos me los cantaban. Y habla cuembe, cuembe nada más, jaja, mende, jaja, congo, curubina de llora. Jaja, cuembe nada más, y habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más, y habla cuembe, cuembe nada más. Cuando tú estés bien alao, habla cuembe, cuembe, cuembe nada más. Cuembe nada más, habla cuembe, cuembe nada más. Que también el enamorado habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe, cuembe nada más. Amén, deja con Gokuru y nande llorar. Cuando íbamos a hacer una grabación, por lo general no estaban completos los números, porque había dos o tres que ya estaban arreglados y montados y estaban bien medidos y todo en el tiempo y todo ya. Ya Ismael se sabía las letras de memoria y todo, pero entonces, si faltaba algún número, pues yo tenía que arreglármela en ese momento, buscar un número para incluirlo en la grabación. Y yo venía y así inventaba un número ahí mismo en el estudio y hacía los papeles, sacaba los papeles y los repartía. Y ahí mismo
Así pasó con María Conchita y ahí mismo lo arreglamos, ahí mismo lo ensayamos antes de grabar. Como Ismael era así, rítmicamente, puso las inspiraciones de su cuenta y salieron ahí rápido. Oye, mira, negra, que suéltate toda de la cintura. Y tú verás que gozarás de la sabrosura. Ven, baila mi ritmo. Con tu parejo y tú verás que el que no goza no llega viejo. Ven, baila mi ritmo. Ismael es pionero porque sacó a la luz, sacó de la esquina, sacó de la playita, del barrio, del cubujón, lo que estaba marginado como música, eso, marginable. Y en unión, desde luego, a Rafael Cortijo, trajeron nuestra música autóctona, nuestra bomba, nuestra plena, la trajeron a la televisión. En calidad de esos negritos que también por raza estaban marginados. Y arrestaron al matón, uno de los policías, que también era bembón. Le tocó la mala suerte, ya cerra investigación. Le tocó la mala suerte, ya cerra investigación. Y saben la pregunta que le hizo al matón, ¿por qué lo mató? Diga usted la razón. Y saben la respuesta que le dio el matón, yo lo maté por ser tan bembón. El guardia escondió la bemba y le dijo... Sentíamos que se estaba haciendo algo que no era lo normal. Se sentía, porque uno lo sentía cuando uno salía al pueblo. Cuando nosotros íbamos a las fiestas patronales y nos presentábamos en las fiestas patronales, pues se veía que para otros espectáculos, digamos, habían 2.000 personas y para ellos habían 10.000 personas. Y se sentía cuando se llegaba a República Dominicana y el pueblo entero se lanzaba a la calle a verlos pasar y después, ¿qué voy a decir? A ver las presentaciones. Se veía en Caracas, Venezuela, cuando se presentaban en los sitios grandes abiertos de pueblo y sencillamente no los dejaban bajar de la tarima. Mi primer viaje con el grupo Cortijo fue a Venezuela. Fuimos a un carnaval en Venezuela y me acuerdo como hoy en día, era el Hotel Tamanaco. Una aclaración bien importante, que ese grupo abrió pautas para los demás, el respeto de que vamos a tocar ahí y nos vamos a quedar ahí. Él es el mejor sitio allí. La verdad que yo estaba que no sabía dónde estaba, ¿viste? Porque estábamos comiendo unas cosas allí extrañas, unos platos increíbles. Si en Panamá en 1962, el entonces gobernador de Puerto Rico hubiese bajado un avión sin anuncio previo, hubiese pasado totalmente desapercibido, pero cuando llegaba Ismael Rivera al aeropuerto, todo el mundo reaccionaba inmediatamente, desde el jefe de inmigración hasta el señor que llevaba las maletas por 3 pesetas. En Santo Domingo nosotros, mira que yo nunca había visto eso en mi vida, íbamos en una plataforma de un tráiler tocando,
tocando en vivo allí. Y detrás de nosotros iba un gentío por toda la calle que cogía casi como medio kilómetro de distancia. Cada vez que llegábamos a Nueva York con todo el recibimiento y eso, siempre la gente nos decía, ¿cuándo se van ustedes? ¿Por cuánto es el contrato? Pero van a seguir, van a tocar en el Palladium, se van, se quedan. Y eso era todo el día, toda la noche. Inclusive mandaban emisarios, tú sabes, a preguntarnos cuándo se van, era la pregunta. Porque el combo metía miedo. Hay un viaje en Nueva York. Contratan al señor Mr. Hyman del Palladium a Benny Moré. Al llegar a venir a Nueva York le buscan 22 músicos que le sigo. O sea, trombones, una banda. Y estaban allí los bravos, porque así no quería venir. Y había que ser bravo para acompañar a ese señor. Resulta que Benny no está tanto que va a alternar con Corti y su combo por la noche. El negro ya tarde, cuando ve, adiós, de ahí está. Bueno, le digo al señor Mr. Hyman, le digo, los muchachos ensayaron muy bien, le puede pagar porque yo voy a cantar con la tribu. Una noche estábamos tocando un baile en el Palladium y eso se ponía de gente allí que, bueno, que no, hasta la escalera no se podía ni bajar ni nada. Ya mucha gente, bien ataponado el sitio. Entonces, esa noche estábamos tocando bien, bien, bien chévere, bien afincado, había tanta gente, latinos, puertorriqueños. Y entonces ese sitio tenía una cuestión que cuando la música se mandaba, se excitaba y el público se excitaba, la lámpara empezaban a marcar ritmo también porque se movía el building completo. Y era tanto el esfuerzo de los bailarines contra el suelo que los bomberos entraron y dijeron que no se podía entrar nadie más. Y el dueño del Palladium decía, Cortijo, no more pachanga, please. Que en la carrera discográfica de un artista, orquesta, cantante, quien sea, logre tener 50 o 60 éxitos, porque es difícil eso. Tiene que tener una carrera como de 20, 25 años para eso. Pero Cortijo, como Tito Rodríguez, como Felipe Rodríguez, tuvieron los discos que de 12 temas eran 12 hits. Pegue de eso era saber escoger los números y además la forma en que Ismael los interpretaba con su soneo peculiar. Eso era una cosa que no se veía en todos los cantantes. Toda la juventud quería vestir como vestía Ismael, como vestía Cortijo, como vestía Roberto Rueda.
Mario Cora, o sea, todo el grupo, todo el mundo los admiraba tanto, los peinados de la partidura. O sea que ellos, además de tener una música tan bonita, tan alegre y tan pimentosa, pues también todo el mundo lo imitaba en la vestimenta. Y nos pusieron a nosotros, los jóvenes de esa época, a cantar bomba, a cantar plena, que en aquella época solamente se cantaba y se tocaba en los solares vacíos, en las esquinas, y ellos llevaron todos esos ritmos a los celuloides. Lo popularizaron, dieron a conocer nuestro barrio, dieron a conocer nuestro folclor afropuertorriqueño. Por eso es que cuando Ismael canta con Cortijo en las tarimas, en las fiestas patronales y en los bailes, y la juventud de aquel entonces, de los años 50, finales, 60, enloquece porque se ven a ellos mismos ahí, se ven a ellos mismos cantando precisamente lo que siempre hemos cantado en esta zona, que es la bomba y la plena. Y a Rafael Cortijo y Ismael Rivera, hacerla grande, hacer la música latinoamericana, hacer la música del mundo, nos estaban haciendo grandes a nosotros, nos estaban haciendo grandes a nuestros sectores. Cuando Ismael dice en uno de sus números, yo vengo de Santurce, Puerto Rico, de la calle Calma, solamente le faltó decir a lo mejor el número de la casa, y cuando él lo menciona, mire, todo este pedazo, estamos allí. Cuando perdimos el grupo es que sabíamos, entonces fue que supimos lo que perdimos, porque ahora mismo, si ese grupo estuviera constituido todavía, ese grupo hubiera viajado a Europa, es más, le hubiera dado la vuelta al mundo, sinceramente, ese grupo, porque como ese grupo no había otro, ni lo hay, ni lo habrá en buen tiempo también. Y se llamaba Perico. Que descanse en paz. El sol se había casado con la luna en una ceremonia original. Llegaron las estrellas a la boda en mágico carruaje celestial. La reina de la luz vistió de blanco y todo el universo iluminó. El cielo se tornó de mil colores y todas las flores hablaron de amor. Y ya nadie más conquistará la luna. La luna se ha casado con el sol. En el año 1962, Ismael tuvo un problema con la justicia, que ustedes saben, cuando él venía de Venezuela, de hacer una gira por Venezuela, lo estaban esperando en el aeropuerto. A él le cogieron algo que era para su uso personal, e hicieron un big deal, como si hubiese sido un criminal, y lo pusieron todos los reporteros por el piso, como si aquello hubiese sido lo más grande que había pasado en la historia de la vida aquí en Puerto Rico. Y lo humillaron, porque lo llevaron por toda la calle Fortaleza, esposado. No tuvieron compasión ni siquiera de él, lo llevaban por ahí esposado y yo al lado de él llorando. Pero ¿por qué lo esposan? ¿Por qué no le quitan esa esposa si él no va a correr? Si él no es ningún criminal. Cuando yo tenía como 3 años fue cuando el viejo cayó hace el tiempo en la penitenciaría estatal, lo que llamamos Hoyoso Blanco. Pues de los 3 hijos de él, el menor era yo y el único que dejaban ir a visitar fue a mí por el hecho de que a lo mejor a mí no me iba a afectar menos que a los otros dos que estaban más grandecitos. Pues yo le preguntaba al viejo que por qué él no estaba con nosotros. Y él me dice que él estaba fabricando allá adentro haciendo una construcción porque él era albañil. Él decía, yo canto hasta agarrado de una lámpara con una sola mano. Y pues ahí él hizo un grupo que se llamaban Los Ositos Blancos. Nunca tuve la oportunidad de verlo, nada más que en una foto.
pero pues gustaba muchísimo. Él tenía la penitenciaria revuelta con el grupo, y cuando se fue los confinados se sintieron tristes porque pues ya habían llevado a Ismael Rivera, y era bien chévere que para ellos era bien bueno que Ismael estuviera allí. Cuando llegó a Lexington también hizo su agrupación allá, porque había muchos puertorriqueños también allá que lo acompañaron en el grupo. Cuando Ismael estaba en Lexington cumpliendo, él compuso varias canciones, pero entre ellas compuso una que era la que más a mí me gustaba, porque era dedicada a mí y significaba mucho, en el sentido de que esta canción él la había compuesto en ese cuartito solito, en las tumbas donde estaba preso. El viento, el trueno y la lluvia me traen tu mensaje de dolor y coraje. A veces mi torpeza es cruel, me nubla el camino, es mi amor salvaje. A nadie más conquistará la luna. La luna se ha casado con el sol. Que yo me acuerdo era de aquel Maelo que rehace su vida musical una vez sale de prisión. Para ese entonces era la década de los 60 y yo era bastante chico, y me acuerdo aquel Ismael que cuando venía con los Cachimbos de la ciudad de Nueva York, donde él ya estaba radicado, pues siempre venía repartiendo, él venía repartiendo regalos, él venía repartiendo dinero, él repartía golosinas que compraba, ¿no? Y yo veía pues como muchas personas a su alrededor y muchos chiquillos, y para mí él era como especie de un flautista melindre. Me decía, los niños, por ser niños, tienen que ser felices. Y Ismael veía un niño triste, ven acá, ¿qué te pasa? Cuéntame tu problema. ¿Entiendes? Que hablaba con ellos, le sacaba su problema, los ayudaba. Entonces Ismael empezaba a hacerle preguntas, que cómo estaban en la escuela, cómo estaban sus notas, que si tenían sus zapatos del último día de clase. Entonces yo le decía, no los tengo, no los han podido, o no voy porque no tengo la ropa, pues Ismael decía, no, pues tú vas a ir porque yo te la compro. Está aquí la guagua de la cubanita para los últimos 10 clases, se los llevaba. Y más cuando estaba en hoteles, venía a buscar los nenes de aquí, del barrio, y esos eran sus invitados, ¿entiendes? Y cuando los iban a sacar, no, esos son mis invitados, y a eso había que servirle lo mejor. Y si veía a un muchachito comprando mantecado y no le daban al otro, decía, vete, avísale a todos los muchachos ahí, a comer mantecado todo el mundo. Cada vez que él llamaba a mi mamá o algo, que hablaba con ella, pues preguntaba por mi Monchito, ¿cómo está? Y mami decía, pues él está bien. Siempre está tocando sus latas de galletas. Pues pónmelo al teléfono para darle unos toques, para que no se le olviden los golpes, que él, cuando llegaba al teléfono, que yo decía, tío, bendición, eche, hechicero, ¿cómo estás? Te voy a dar estos golpecitos para que no se te olviden. Entonces, pues yo ponía el oído y él allá, y eso era un swing por el teléfono. Yo tenía 5 años yo oyendo. Mira quién viene ahí, no lo puedo creer, tremenda es la impresión que me ha causado a mí una gata montesa. Ahora
viene convertida en casita. ¿A qué venderá? No lo puedo saber. Y mi destino es quererte, seguirte hasta la muerte. Pero querer por querer no es amor, eso se llama ilusión. Eres historia vieja, un libro ya leído. Pero querer por querer no es querer, hay que poner el corazón. En el año 1959 conocí yo a Ismael Rivera. Yo venía de Nueva York a hacer una diligencia a mi mamá y en ese momento decidí hospedarme en el Hotel Capitol, que quedaba al lado de la WKQ y donde se transmitía el show del mediodía con Cortijo y su combo Ismael Rivera. De ahí yo sentí que me llamaron, era un conocido mío de Nueva York, y me dijo, mira, conoce aquí a Ismael Rivera. Y yo le dije, por casualidad, ¿ese es Ismael Rivera el que canta el negro bembón? Y él me dijo, el mismito, para servirle. Muy cortés y lo más chévere. Entonces ahí nos conocimos. Y yo le dije, mira, yo tengo... Vine a ver si podía encontrar a Daniel Santos, que es el papá de mi hijo, que tenía 2 añitos para ese tiempo. Y él me dijo, ah, caramba, yo soy bien panita de Daniel y él siempre me ha hablado de ese nene y se pondría bien contento si yo solo le digo que tú estás aquí o que lo venga a ver y eso. Y yo le dije, pues tú me haces el favor, porque ya Daniel estaba casado y yo separada de él hacían 2 años. Y al otro día pues vino y los tres salimos y comimos y de ahí nos juntamos con Pedro Flores, el compositor, y salimos para la casa que él nos invitó a lonchar para allá. Entonces hicimos como un parisito y ahí Pedro nos puso un disco romántico, lo más chévere, y nos dejó en la sala a Ismael y a mí y se llevó a Daniel para el patio a enseñarle los gallos y las gallinas. Para mí, yo desde que lo conocí, era tan bello, un hombre caballero, tenía tantas cualidades tan lindas, que me dejó completamente hipnotizada. Entonces, yo dije, contra, fíjate que yo una vez pensar que en Nueva York oía a Ismael cantando el negro bembón y esa voz me llamó tanto la atención. Para ese tiempo yo era bailarina, bailé en Palerium, en Teatro Puerto Rico, en el Teatro Hispano, en muchos sitios en Nueva York. Y casi siempre Tito Puente era el que me tocaba cuando yo bailaba. ¿Qué te pasa a ti? Esa composición es de Bobby Capó y la compuso pensando en mí. Entonces le digo, mire, Ismael, yo tengo una canción aquí que a mí me gustaría que tú se la cantara para Gladys. Y entonces Ismael le dijo, ay, pero yo le dijo, sí, por favor, ven acá. Y entonces Ismael salió para casa de Bobby Capó como a las 3 de la mañana. Y como a las 5 de la mañana me llaman por teléfono, y entonces estaba Bobby Capó en el piano y Ismael cantándome. Yo sé que me van a juzgar, me van a condenar cuando me vean con ella. Pero antes que me juzguen, quiero decir que ella levantó un hombre vencido antes que a mí me condenen. Declaro que con ella descubrí que aún yo vivo. ¡Ecua, hey, come! Él siempre quería darle al público lo mejor de su vida, tú sabes, cuando él salía a cantar, Ismael ponía todo su énfasis para que todo saliera bien, porque era una cosa, una preocupación. Lo mismo cuando estaba en un disco, yo sufría muchísimo porque Ismael era tan dedicado a esa grabación que tú no le podías hablar, tenía que tener mucho cuidado como tú lo tratabas, porque él se concentraba tanto en su trabajo que no quería oír nada más que lo que se le viniera a él, y lo que él dijera era lo que había que hacer en ese transcurso de ese tiempo que él estaba grabando. ¿Por qué razón dejaste a
aquel amor divino, aquellas ilusiones. Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño, que mi único pecado fue adorarte. Ismael era un hombre bien enamorado, pero ya te digo, le gustaban las mujeres de todas las nacionalidades. Él no le importaba, él era el loco del amor, como le decían, ¿no? Y yo no puedo decirte que Ismael en ningún momento me faltó el respeto. Él hacía sus cosas, pero muy obviamente calladito por allá, yo no me enteraba de nada. Cuando me venía a enterar era muy tarde ya de ciertas cositas, pero cuando llegaba a la casa, que él faltaba, por ejemplo, se amanecía, él cogía y me mandaba un ramo de flores o de gladiola y me mandaba una tarjetita y en esa tarjetita ponía gladiola, flores para las flores, echa caldo que los garbanzos están duros. El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Son mis queridos amigos. Ismael fue un hombre que no tuvo nunca nada exclusivamente de él. Él todo lo que tuvo supo repartirlo, compartirlo a manos llenas. En ese sentido, reúne también uno de los aspectos importantes de todos los pueblos latinos, que es ese sentido cristiano y solidario, de estar ahí siempre que se le necesite, de estar ahí aunque no se le necesite. Él era muy humanitario y siempre se preocupaba de ayudar al necesitado. Y siempre que se tiraba para la calle, ya a veces sin conocer a la persona, si él veía que esta persona necesitaba, él buscaba la forma de ayudarlo. Yo me iba con él en el carro. Y él no podía ver una persona pidiendo limosna. Viejo, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Mi hijo, buscándome la vida aquí. Ven acá. Sacaba 20 pesos, toma y vete a descansar. Y seguía más adelante a encontrar una señora. ¿Qué tú llevas ahí en esa? Pues me dieron unas cositas allí, mi hijo, pero estoy pela. Toma. Y le daba 30. Vete para tu casa. Compartía su dinero con todo el mundo, compartía su amistad con todo el mundo. Él lo mismo estaba en La Perla, que estaba en Shanghái, donde quiera que hubiera movimiento, él estaba y era querido de todo el mundo. Ismael respetó el talento de cada uno de sus compañeros, sea cual fuese en el campo en que trabajaba. Le daba ese alto respeto que solamente las personas que vienen con luz lo pueden hacer. En una ocasión yo presentándole en el Coliseo Roberto Clemente, considero, y después lo sentí de esa manera, que me había extendido un poco en la presentación, y empezaron a mandarme a callar. Pero ¿qué sucede? Que desde el fondo del escenario vino esta figura caminando y poquito a poco se fue acercando donde yo estaba e hizo así. ¡Pum! Y me puso el brazo sobre el hombro. Y yo lo miré así. Y todo el público se cayó en el Coliseo Roberto Clemente. Y lo único que dijo Maelo fue: este es mi hermanito que me está presentando. Vamos a escucharle, por favor. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile. Que cuando pasa frente a mí se alegra, de su negrura todo el corazón. Precisamente habla de la melaza, que es el producto este final de todo el trabajo y el proceso de la caña, donde tanta mano de obra negra había. Es un gran homenaje, se hace de esta pieza un gran homenaje a todos los negros, a todos los mulatos de todo este sector de nuestra América y, por supuesto, de Puerto Rico. La melaza.
sonrisa que ríe. Amenaza que llora. Cuando él grabó Las Caras Lindas, pues él me dijo, Laura, ¿cómo quedó ese número? Y yo le dije, está bien bonito, y lo más que me gusta, Las Caras Lindas de mi gente negra, eso te quedó tremendo. Me dijo, ¿sabes que me inspiré pensando en todas ustedes, mis hermanas, la gente de la calle Calma, los de Llorén? Olvídate que todas esas caritas lindas, trigueñitas así, en ustedes fue que me inspiré yo. Siempre lo quise muchísimo como, o sea, como persona y como cantante, pero cuando empezó como intérprete mío, eso fue una cosa que para mí, yo diría, sentí una gloria interna, aunque nunca se lo dije a la gente, porque sabe que yo no canto con cartelones en el pecho, pero Ismael realmente en Las Caras Lindas es una obra máxima. Sé que habla de Las Caras Lindas de la calle Calma, de la calle de Río, de la Linda Vista, de Llorén Torres, de la 21, de toda esa gente linda por dentro y linda por fuera que está marginada, que son gente que siente, que lloran, que sufren y que él se identifica con ella porque él pasó y a lo mejor está pasando en ese momento por lo mismo que ellos pasaron. Y la cara más linda pues era de él. Era la cara bella. De mi gente negra son un vacilón. Las caras lindas, las caras lindas. Qué lindas son. Las caras lindas de mi gente negra. Cumba, 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 banchero. A bongo, 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 cero. Friquitique va sonando, cumba, banchero, bongo, cero, que se baje. Lo que se va. Yo creo que una de las grandes argucias soneras de Ismael como sonero, de su inventiva rápida, de su mente pensante y de su ductilidad para cantar las cosas en clave y con muchos sonidos raros y rápidos, estuvo en Martín Holandera y en el cumbanchero de Rafael Hernández, porque ahí él demostró que era un sonero que las tenía todas consigo y que podía hacerle frente a la clave, al brass y al ritmo y al tema a la misma vez. En el cumbanchero y Martín Holandera demostró que él era el sonero mayor. Extremadamente inteligente, con una percepción absoluta, podríamos decir, del ritmo y una capacidad para la improvisación, lo cual es naturalmente una prueba de su, no solamente de su conocimiento y de que sus raíces estaban en eso, sino de su inteligencia natural. Porque el cuerpo del número lo canta cualquier cantante, es las inspiraciones, hay que reconocer si el tipo es salsero o no es salsero, en las inspiraciones. Cuando llega esa parte ahí, que el coro, las inspiraciones que hace el cantante tienen que marchar, esa es la parte más decisiva de los números. El improvisador compone los versos que van contestando a ese coro. Y la labor de precisamente de Ismael y donde usa su creatividad es en improvisar versos que sigan la corriente del tema del coro que se le canta. Esa es la gracia precisamente de un improvisador como Ismael. Ismael tenía esa facilidad de darle un número y él te da un número que es una cosa sencilla. Él decía, está bien, me gusta. Pues seguir le ponía más cosas del cual viene a ver. Decía, pues si yo eso no lo hice yo así. Pero es que él hacía ciertas cosas tan bonitas y tan de pueblo, que el pueblo se volvía loco con los carismas, ¿eh? Él tenía una clave y él empezaba a cantar y el coro ahí, él encima, y eso era una cosa que nadie lo había hecho. Él se metía con los coros como alguien se tira a un león encima y se faja con el león y da vuelta y va adelante y atrás, etcétera. Muy rítmico, ¿no? Vamos a decir que en 8 compases tú metes 4 palabras. Que yo quiero guarachar. En eso, en lo que yo digo, decía otra cosa, mira, no, catapulta, en una medida donde tú haces media pulgada, y mal hacía un dron de palabras. Estuvimos tocando, estaban todos los cantantes que puedes mencionar
todos los cantantes, las orquestas, todas las orquestas. Estaban la Otico Alegre All Stars, estaban los Alegre All Stars. Era una cosa increíble y estábamos tocando en el Carnegie Hall de Nueva York. Y claro, tocaron muchas orquestas. Yo estaba con Joe Cuba en ese tiempo. Y todo el mundo vino y salió y cantó La Lupe, cantó y Yayo el Indio cantó, Vitín Avilés cantó, todo el mundo. Pero de momento dijeron, señores y señores, y ahora con ustedes, Ismael Rivera. Cuando él salió, es tarde, ya me voy, mi negrita, me espera. Eso se iba a caer. El Carnegie Hall tembló como nunca había temblado para nadie. Él decía que aprendía de mí, pero yo creo que yo aprendí también muchísimas cosas de él. Ahí tienen ustedes Cúcala, que fue un número que yo no quería grabar, y eso lo puede corroborar el señor Masucci de La Fania, que cuando me dijo, Celia, yo quiero que tú grabes Cúcala, yo le dije, pero Masucci, ¿qué voy a hacer yo con ese número después que lo hizo Ismael Rivera? Hay una cosa que para mí resulta indiscutible cuando es a la hora de cantar. Incluso hoy, cuando yo pongo los discos viejos de Ismael, la total comodidad que tenía él en términos de lo que era fraseo, en términos de lo que era melodía, la imaginación a la hora de los sonidos y la manera como se montaban los coros. Cualquier otro nombre, tú puedes buscar los grandes soneros de la historia antillana. Tú encuentras a Miguelito Valdés, encuentras a Machito, Cascarita, Orlando Guerra. Tú encuentras a Benny More, Tito Rodríguez e Ismael Rivera. Digo, no hay más nada, ¿ves? Esa es la cumbre del soneo. Para la música puertorriqueña y para la música popular, ya le digo, murió con el nombre de sonero mayor. Pero yo le diría el cantante mayor porque él supo interpretar bien todo lo que hizo. Sinceramente, con Ismael no había ninguno. Cuando Cortijo muere, Ismael tenía su voz muy clara, muy bien. Entonces, después que él murió, él como que se enclaustró y le empezó una ronquera. Y pues, él decía que ya no podía, que no podía cantar. La voz se le fue apagando poco a poco. Yo me daba cuenta, pero Gladys lo quería como estimular. No, mira, que cantaste bien, y yo lo cogí un día y lo senté y le dije, Isma, no te estás oyendo como te tienes que oír. Y como tú siempre dices que las cosas se hacen bien o no se hacen, no estás quedando como es. Él lo sentía mucho, llevaba ese dolor en su alma, al extremo de que una vez llegó a decirme, caramba, compadre, ahora que yo quisiera, que yo quiero, no puedo. Yo le seguía haciendo miel de abeja con sábila, con muchas cosas juntas, aceite de huevo, todo eso, y expectoraba. Pero que ya las cuerdas vocales ya tenían dos pólipos, que son callos. Entonces se sometió a una operación. Y el doctor le había dicho que en 2 o 3 meses él iba a haber recuperado su voz. Entonces se sentía bien preocupado porque
No, no, él no veía mejoría. Entonces un día hablando conmigo y también se lo dije a mis hermanas, que él no iba, que él sabía que él no se iba a recuperar. Y dijo, es que se murió el maestro. Y Cortijo cuando se murió se llevó la llave. Yo creo que voy. Solo estaré y juraré que cuando muera, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, como una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 soy ya sin ti. Bituki, batilin, bin, yo, pero que yo solo estaré. Tan bueno en el sonido y en la música como en su vida total. Ahí están los discos, lo puedo oír todavía y todavía te sonríe cuando lo oyes y dices, mira, lo que está haciendo. La voz de él era un violín que solamente él podía tocar. Ese es un clavero terrible. Como decimos, una chavienda. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera. Hasta mañana. Salí, dijo, negro, no tardes en la ciudad. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera. Hasta mañana, porque cuando salí, dijo, negro, no tardes en la ciudad. Si yo no vuelvo, mi negrita se desvelará, no se acostará. Muy negra está el hombre bueno.